Hola a todos chicos, ¿cómo han estado en estos días? Yo me encuentro súper bien, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Hoy es domingo 26 de abril del año 2020 y quiero hablarles un poco cómo va la cosa por aquí por Austria, porque me han estado preguntando mucho por mi Instagram y las redes sociales cómo han estado estos días aquí en Viena, en Graz, en Salzburgo, alrededor de este país. Y bueno, les voy a echar el cuento cómo ha trascendido todo lo que ha estado sucediendo, porque no les he puesto al día en las últimas semanas, así que bueno, les voy a empezar a explicar desde ya. Vamos a entrar al tema. Ya llevamos casi 2 meses en cuarentena. Como les había dicho en otros videos, al principio, o sea, estamos en abril, en marzo nos dijeron quédense en casa, nos prohibieron salir y reunirnos en grupo, hacer muchas cosas, que es lo que han aplicado en muchos otros países. Sin embargo, no se habían puesto medidas en cuanto a que tienen que usar tapabocas, guantes, qué sé yo, nada de eso. Este mes de abril ya aprobaron que podíamos salir, pues. Pero ¿en qué sentido? Ya muchos comercios menores de 400 metros cuadrados podían abrir. Entonces ya este mes empezaron a abrir muchas tiendas, muchos locales. Yo les grabé unas imágenes que les voy a estar poniendo por aquí a medida que voy hablando y me voy acordando lo que grabé realmente. Ay, Dios mío, a ver. Y les voy hablando para que puedan ver cómo está la ciudad. Esto lo grabé la semana pasada para que puedan tener una idea cómo va todo el tema por acá. Entonces, muchos locales abrieron, todos los que son menores de 400 metros cuadrados. El horario que se está utilizando actualmente son de 9 de la mañana a 7 de la noche. Por lo menos hay muchos locales que tiendas, no sé, de acuerdo a ciertos lugares, abren hasta las 9 de la noche. Pero esos lugares están restringidos hasta las 7 de la noche. Por ahora no están permitiendo restaurantes, centros comerciales, no son todos, solo las tiendas que quedan en las calles. En alemán se le llama Straßenshop, son las que pueden abrir en este horario y por abril. Ahora, a partir del mes que viene, del 2 de mayo, ya van a poder abrir todos los locales con el mismo horario. Hasta ahora sigo con el mismo horario, vamos a ver si cambian los próximos días. Sin embargo, esto es lo que ya anunció el gobierno, que van a poder abrir locales. Las personas que están estudiando en el último año del colegio, que están haciendo la matura, no sé si saben lo que es la matura, en Venezuela es como la OPSU, en sus países como el examen que hacen de todos los años académicos para evaluarte y poder entrar a la universidad, pues esas personas son las únicas que van a poder asistir a clases bajo un, no a clases, sino que van a recibir, ajá, como unas lecciones y eso para hacer su matura. Creo que los kinder también. Bueno, eso les voy a estar hablando mejor la semana que viene cuando anuncien lo definitivo y darle la información correcta. Lo importante es ahora, ¿cómo ha estado sucediendo el ahora aquí en Austria? Realmente, ustedes, los que me siguen en Instagram, han podido ver que yo me he quejado bastante por muchas cosas que he visto, pero al fin y al cabo ha funcionado. O sea, eso no se le puede quitar al Estado austriaco, a los austriacos, a los europeos, a los latinos que vivimos aquí, a todo el mundo, porque sea como sea, gracias a Dios funcionó bien las medidas. Creo que también ayudó mucho el hecho de que esto es un país muy desarrollado, con mucha educación. La gente, por más que sí salió muchísimo, ustedes van a ver en los videos que les grabo, la gente salía. Yo me incomodaba un poco porque veía que la gente había ido al Donau, estaba tomando sol, los parques estaban azotados, o sea, estaban full de personas. Realmente yo pienso que hay muchas cosas detrás que jugaron a favor de todo esto, que hicieron que no empeorara la situación, porque si hubiese sido nada más por las medidas que tomaron las personas, creo que sí hubiese empeorado. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, tú podías ir a un parque y veías los parques llenos. Y no me lo contaron, yo lo vi con mis propios ojos y tomé algunas imágenes por aquí. La gente salía con los niños sin tapabocas. Dicen que, bueno, lo que pasa es que realmente sí está permitido, siempre que tú no mantengas como una cercanía con la persona. Tienes que mantener un Abstand, se llama eso en alemán, que es como una distancia de un metro entre persona y persona. Pero a mí me pasó muchísimo que yo tuve que salir
por cuestiones de trabajo a hacer unas tomas y me encontré con esta situación porque pensaba que todo estaba solo, y resulta ser que, o sea, es muy difícil tú mantener una distancia entre personas cuando hay mucha gente. O sea, si yo estoy en el parque o estoy, no sé, en la calle y hay gente caminando, obviamente hay mucho cruce. Pero bueno, independientemente de eso, no pasó a mayores. Austria actualmente creo que tiene como 2.000, les voy a buscar el número y se lo voy a poner por aquí abajito, de infectados. O sea, en total fueron como 14.000 que se han infectado en total, pero actualmente se han curado muchísimos y hay una cifra de infectados muy, muy baja y ya están controladas. Entonces, basándose en esto, Austria decidió que a partir de abril podrían abrir los locales de las calles que sean menores a 400 metros y a partir de mayo ya todos, va a abrir restaurantes, centros comerciales, todo. Y bueno, se espera que no empeore, porque el problema es que la economía está desangrándose demasiado. O sea, lo que pasa es que muchas personas están recibiendo su sueldo, que ese es otro tema. Pero bueno, no voy a entrar en muchos detalles, lo importante es que ustedes sepan cómo está Austria, pero en muchos países del mundo las personas están recibiendo sueldo aunque están en cuarentena. Aquí también el Estado ha dado ayuda a las empresas, a los pequeños comerciantes, a los grandes, no sé qué, a los estudiantes incluso se les ha dado ayuda económica, a los músicos, a los profesionales independientes. O sea, hay una cantidad de ayuda que el Estado está dando por esta situación. Pero ¿qué pasa? Todo eso es dinero que está saliendo del bolsillo del Estado. Entonces todo eso está desangrando la economía, obviamente. Y a la vez, el hecho de que los comercios estén cerrados empeora muchísimo. Usted que está en su país, que yo le recomiendo, de verdad, trate de guardar su distancia, su cuarentena en lo mayor posible. Y bueno, obviamente ver si hay cosas online que puedan hacer, ganar dinero, porque realmente económicamente para los países esto está siendo muy difícil. El hecho de que tú cobres una mensualidad, eso ha hecho que mucha gente a lo mejor no tome conciencia de lo dañino que esto está haciendo para cada país. Obviamente tienen que pensar de que, bueno, o sea, si me están pagando un sueldo pero no se está trabajando, ¿cuánto está perdiendo esa empresa o el Estado en ese mes? Entonces no se imaginan los daños económicos que eso está causando. Realmente muchas tiendas, me quedé sorprendida, muchísimas tiendas empezaron a trabajar con descuentos. O sea, por aquí hice unas tomas, me acuerdo que salían unas tiendas que tenían hasta 50% de descuento, 20% de descuento. Entonces uno se pregunta, wow, ¿cómo después de pasar casi 2 meses cerrado, o 1 mes y medio, cómo vas a dar ofertas? Esto no es lógico. Más bien, por lo menos en Venezuela, actualmente, aunque mandaron a cerrar todo, muchos mercados están abiertos, pero en vez de dar ofertas o algo, más bien se disparan los precios, el dólar, todo. Aquí no. O sea, aquí lo que ha sucedido es que empezaron a trabajar esos locales y muchos estuvieron dando ofertas. El por qué, no lo sé. Yo me imagino que realmente eso incentiva a que la gente compre. O sea, a lo mejor ahorita te doy 20% de descuento, te incentivo a que compres porque venías de un mes de estar encerrado, tienes miedo de comprar, entonces te doy un descuento para que me compres hoy, pero te estoy incentivando a que vuelvas a tu rutina de comprar como antes. Esa es mi lógica un poco detrás, no sé si sea verdad o no, pero es lo que yo me imagino. Pero no sé, por lo menos sé que esta semana va a haber nuevas ofertas, va a ser el Día del Trabajador. Entonces es bastante curioso cómo se está manejando todo aquí en cuanto a la cuarentena. Por ejemplo, no todo el mundo la cumplió. O sea, cuando estábamos en la fase más crítica, ahorita ya estamos mucho mejor, como les digo, hay 2.000 y algo de contagiados apenas, pero cuando estuvimos en la fase más crítica, que habían como 12.000, yo vi incluso amistades mías latinas, y no latinas, eso no tiene nada que ver, pero o sea, quiero decir a mis amigos así con los que hablo normalmente, normal, manejando bicicleta, en la calle, en el Donau, tú los veías en sus historias en Instagram. O sea, realmente mucha gente en los momentos más críticos no guardaron mucha cuarentena, basados en muchas cosas. Por lo menos, yo nunca soy de que veo a alguien haciendo algo que a mí no me parece y le voy a escribir en Instagram, ay, ¿por qué saliste? ¿Qué ha pasado? No. Sin embargo, estuve hablando con un amigo por algo que yo publiqué y me respondió a mí más bien y me decía así como que lo que pasa es que mucha gente no puede estar encerrada tanto tiempo porque sufren de depresión, porque sufren de no sé, de claustrofobia. Y o sea, realmente hay muchas familias, imagínense pasar un mes encerrado con tus niños, con todo. Entonces sí hay muchos factores que han
inducido a que la gente salga un poco. No sé cómo estará haciendo sus países, me da bastante curiosidad. Pueden dejar su comentario por aquí abajo. Si usted ha salido, cómo ha hecho para tomar aire. Por lo menos yo tengo un balcón y yo puedo agarrar solito ahí. O sea, me paro así, no sé qué, y ya. Pero yo digo, si no tuviese un balcón, no sé. O sea, realmente es bastante difícil el que no pueda salir. He sabido que en Perú, creo, una amiga de Perú me estuvo diciendo que allá como que metieron preso un señor porque había salido a botar la basura. Y justo pasó la policía y lo agarró y fue un rollo. Algo así fue la cosa y yo dije, wow, o sea, aquí la gente ha salido. Toda la vida, desde el primer día de la cuarentena, que todo estaba súper grave, tú veías gente corriendo por aquí, tú veías, no sé, o sea, esto realmente mucha gente no guardó la cuarentena al 100%, otras sí, por lo menos yo estuve en casa un mes sin salir, nada más al supermercado, que era lo que estaba autorizado, o a la farmacia, pero bueno, lo importante es que ya salimos de esto. Sé que muchos de sus países están más bien empezando esta situación, sin embargo, siento que hay muchos países que no han agravado tanto, por lo menos Venezuela, creo que supuestamente tiene como 200 casos, algo así, pero también esto es algo muy importante, que no se dejen llevar nada más por las cifras oficiales, porque recuerden que muchas cifras no las pueden dar, mucha gente no son registradas, porque es muy difícil mantener un control e ir contando el conteo de cuántos nuevos van, cuántos casos, no sé qué. Entonces hay muchas cifras que no son exactas. Entonces a veces dicen, bueno, por ejemplo, en el caso de mi país, hay 120 nada más. Pero, por ejemplo, sale una doctora, que sucedió, diciendo, no, nada más aquí hemos recibido 400 personas. Entonces, 400 más las 120 que dice el gobierno, ya van, ¿qué? 520. Entonces, ¿me entiende? Pero me imagino que es que el gobierno no lleva el conteo real. Y eso puede estar sucediendo en muchos lugares. Entonces, bueno, ha sido la cosa por ahora. La gente ya está en las calles. Yo por lo menos tuve que trabajar la semana pasada. He trabajado una vez por semana. Esa es otra cosa también, que el Estado ha dado financiamiento a las empresas. Las empresas han registrado a sus trabajadores en algo que se llama Kurzarbeit y el Estado le paga un porcentaje del sueldo y la empresa otro porcentaje. Entonces, esas personas durante este tiempo, hasta junio, van a estar registradas en ese Kurzarbeit recibiendo su sueldo financiado por el Estado y la empresa. Entonces, así el Estado ayuda a las empresas a no quebrar. Y ahora que estamos abriendo, esas personas no trabajan el 100% de sus horas, sino un 90%. Entonces tienen ciertos días libres. Entonces, no días libres, sino horas libres, pero igual están protegidos por el Estado. Actualmente creo que no se puede tampoco hacer desalojo de personas. Yo sí he visto personas que tienen deudas en lugares donde vive y le han dicho como que, mira, o sea, esto ya es razón para botarte, pero por la situación no te vamos a botar. Eso también he visto, que aquí no existe la buhonería. O sea, y eso ha sido algo trascendental para este tiempo de lo que estamos sucediendo, no quiero nombrarlo por YouTube, pero debido a que todo está sumamente regulado y legal, las empresas, todo, así sea el pequeño comerciante, paga sus impuestos y se pasa cierto monto, ¿no? Entonces, cuando se enfrenta a un problema de esto, el mundo, el país tiene con qué responder, porque las empresas han pagado siempre sus impuestos, han estado al día. El músico que gana más de cierto monto ha pagado impuestos durante siempre. Entonces, hoy día el Estado está ayudándolos porque ha habido una base económica, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo que a lo mejor en nuestros países no se ha podido aplicar porque hay mucho mercado negro, hay muchas personas que trabajan sin registrar, sin declarar, bueno, aparte de la corrupción, cosas que ya sabemos, pero bueno, gracias al buen manejo de lo que ha sucedido aquí del gobierno, si ha funcionado muchas cosas. Por ahora yo siento que ya hay mucha calma, mucha paz en el país. La gente está tranquila en las calles. Yo vi la semana pasada como la gente estaba comiendo helado, incluso haciendo el primer día que abrieron. Me recuerdo que me tocó trabajar y al salir de trabajar caminé al metro y vi que había gente haciendo colas y todo para entrar a tiendas que estaban full de cola porque tenían descuento el metro. Pero eso sí, todo el mundo ahora pusieron que hay que usar mascarillas en el metro y guantes no, pero mascarillas. En los centros, en los locales que están abiertos, hay que usar mascarillas y guantes.
No, guantes no, solo mascarilla, y hay que poner antibacterial en el local para que la gente se eche a cada rato y uno limpiar siempre. Esas son como las medidas que han puesto. Las universidades van a estar cerradas hasta septiembre. No sé si estoy hablando rápido, es que trato de no hacer muy largo el video, pero para explicarles todo, hasta septiembre van a estar cerradas las universidades, imagínense. Por ahora ya todo eso se suspendió, pero sin embargo estamos viendo clases online, que bueno, eso es otro tema también bastante difícil porque no es lo mismo, obviamente, pero bueno, la verdad a mí me gusta más, pero nada. Bueno, yo creo que eso es todo, lo como un resumen rápido, schnell, como se dice en alemán, aprendan esa palabra hoy, schnell y rápido y bueno, y resumido. A ver, cualquier cosa que me quieran preguntar, pregúntenme en mi Instagram, porque aunque no lo crean, la universidad sigue trabajando de manera online, las admisiones, todo el tema de regulatorio, los que quieren sacar visa, todo eso está siendo manejado online. Entonces, bueno, por si tienen alguna pregunta al respecto, me pueden escribir, yo les doy la información. Y bueno, chicos, yo me encuentro muy bien, he estado tranquila por ahora, he trabajado todo el mes de abril, y, o sea, en la calle. O sea, no en la calle, sino donde yo trabajo, atendiendo público y todo. Y hasta ahora no me he enfermado, he estado bien, gracias a Dios. Me he cuidado lo más posible. Así que bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve la semana que viene. Les voy a hacer un video cuando ya las calles estén full, otra vez todo abierto, para que ustedes vean cómo va Austria ahora con las puertas abiertas al 100%. Así que bueno, chicos, espero que ustedes estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!